que va a traer mucho, mucho desarrollo a la región, que va a generar empleos, que ya el campesino hasta le dicen, ya vas a poder tener tu carro, ya vas a poder viajar con las carreteras, por ejemplo, le dicen, no, pues ya vas a poder transitar más rápido, y si no tienes carro, pues vas a tener carro, ¿no? Y con el proyecto eólico, pues muchas ganancias, ¿no? Que tu tierra ahí está, no te preocupes, nada más vamos a ocupar un pedacito de tu tierra y todo lo demás lo vas a seguir ocupando como tú quieras. Eso le dicen, ¿no? Y que la tierra ahí está, que va a seguir siendo del campesino, que es un proyecto de desarrollo, que va a traer mucho trabajo, que no va a tener ningún daño en el ambiente, y que el gobierno federal está de acuerdo con estos grandes proyectos. Y mucho tiempo atrás la gente se acostumbró a decir, este es un proyecto de gobierno, pues ha de ser bueno, ¿no? Y ahorita también, ya se está quitando esa idea por la misma historia que le decía, que de opresión. Pero llegan las empresas y dicen, no, pues es que ya tenemos el permiso del gobierno, ya tenemos todos los papeles en regla, legales, y les va a traer mucho, mucho desarrollo, ¿no? Y todo lo que implica el desarrollo, ¿no? Todo dinero, caminos, en fin, todo esto, ¿no? Ese es su principal argumento, el desarrollo. Las leyes se están modificando para beneficio de las grandes empresas. A partir de que entró, de que se firmó el TLC, se reformó el artículo 27. ¿Esto para qué? Para que el campesino ya pudiera vender sus tierras. ¿Y esto para qué? Para que cuando llegaran las empresas ya no tuvieran ninguna traba en comprar las tierras. Por ejemplo, antes, o las comunidades aún que no aceptan el PROCEDE o el PROSECOM, que es derivado de la reforma del artículo 27, antes no podían vender sus tierras, ¿no? Tenían que consultarlo en asamblea si le iban a vender al vecino, ¿no? Y a la propia gente de la comunidad, ¿no? Por ejemplo. Tenían que hacer una asamblea, consultarlo, si la asamblea decía sí o no, en fin, ¿no? O rentarlas a alguien de fuera, también era en la asamblea. Pero una vez que entra, por ejemplo, el PROCEDE, ya el campesino cuenta con su título de propiedad y ya la empresa llega y ya no tienen que hacer asamblea, ¿no? El campesino puede decir, ok, te la vendo, te la rento, ya que está mi título y todo, ¿no? Todas esas reformas están llevando a eso. El primer paso es privatizar las tierras, luego que las empresas las compren y luego que el mismo campesino trabaje como peón en sus propias tierras, ¿no? Eso ya está pasando aquí en varias comunidades. Campesinos que han ya entrado al PROCEDE, al PROSECOM, ya tienen su título de propiedad, llega una empresa o un cacique o un terrateniente, le compra su tierra y ya, ¿no? Y ya empieza con todo el dinero que tiene esta persona, le empieza a producir y todo. Después el campesino se gasta el poco dinero que le habían pagado por su tierra y busca trabajo, y va a buscar trabajo en su propia tierra, en la que era su tierra, y le dan trabajo como peón, ¿no? Como para estar ahí trabajando al día en su propia tierra. Ahorita aquí en México se dice que tenemos un gobierno empresario, ¿no? O sea, que el gobierno es, además de gobierno, es empresa, o la empresa ya es gobierno, ¿no? Aquí en México. Pues yo lo considero como un proyecto que viene a traer solo miseria y más miseria y explotación, y en general así lo defino, como un proyecto de saqueo, ¿no? Yo estoy en contra de estos proyectos, de estos programas de gobierno, porque la misma historia desde nuestras comunidades nos ha enseñado y nos ha demostrado que todos estos proyectos solo traen eso, ¿no? Vienen a saquear nuestras riquezas y dejan al pueblo, a nuestro pueblo, más pobre de lo que está, ¿no? Y eso trae como consecuencia más migración, se separan las familias, ya la gente ya no tiene dónde sembrar, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces lo que se quiere es sacar a esta gente, a nuestra gente, de sus tierras. ¿Para qué? Para que entre el gran capital, para que entre todos estos proyectos sin ninguna restricción, sin ninguna traba, ¿no? Entonces es un proyecto de saqueo. La ley nos dice que todo programa de desarrollo del gobierno debe ser consultado antes con las comunidades, ¿no? Desde ahí, desde ese punto se está violentando la ley, la legalidad, ¿no? Desde ese punto no son consultados. El tipo de consulta que hace el gobierno es decir, mira, tengo este proyecto, pero ya, o sea, ese proyecto ya está firmado, o sea, ya está de acuerdo con las empresas y todo, ¿no? Solo vienen y te ofrecen dinero, vamos a negociar cuánto te voy a pagar, nada más eso, para ellos es su consulta, ¿no? Digamos. Pero sí, nuestros argumentos sí están, sí son fuertes como para ganar el caso, para ganar una demanda, o sea, nuestros argumentos
están basados en, además en leyes internacionales, y deberían, ¿no? Deberían el gobierno, el cuerpo, el sistema jurídico de nuestro país debería estar a favor, o debería dar una resolución a favor de los pueblos indígenas, ¿no? Si al gobierno, si al sistema jurídico se le presiona y ve el gobierno que es un pueblo unido y que no nada más es uno, ¿no? Si son, ahorita por ejemplo son 60 y unimos a este pueblo con el otro, en fin, y hacemos presión, pues yo creo que así tenemos que obligar a las autoridades a que cumplan con su deber, ¿no? Con su deber de impartición de justicia justo. Y va a ser una lucha larga, pero pues... no nada más por la vía legal, tenemos que luchar también con la vía de presión política, ¿no?